Nosotros somos un grupo de investigación, LabSite, que hemos tenido financiación de la Unión Europea desde el año 2001. El grupo lo conocéis, lo dirigía Cristina Botella, ahora lo dirijo yo. Entonces tenemos mucha experiencia en lo que son llevar a cabo la gestión y de los proyectos europeos. Entonces, todos nuestros proyectos, aunque veáis ahí muchos, es la misma línea de investigación, ¿eh? Por eso, aunque veáis muchos, va a ser corto la explicación. Nuestra línea de investigación es utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el bienestar y mejorar la salud mental. Esa es la línea principal en la que venimos trabajando más de 20 años. Entonces, un proyecto que ya está acabado, el primero es iCare, ¿eh? Es un proyecto que el objetivo principal era desarrollar una plataforma común para que se pudiera utilizar en distintos países europeos para proporcionar intervenciones mediante Internet, o sea, intervenciones online. Se realizaron 7 ensayos clínicos para trabajar los problemas mentales comunes, sobre todo trastornos de ansiedad, depresión y trastornos de adaptación. También hubo un ensayo, un trial que se focalizó en trastornos de la conducta alimentaria, que son menos frecuentes pero también son preocupantes. El objetivo principal es, si utilizamos la terapia online, podremos mejorar el acceso de las personas a las intervenciones psicológicas. El problema fundamental que tenemos en salud mental es que alrededor de solo un 30% de las personas que necesitan un tratamiento psicológico lo reciben. Y eso es por distintas razones. Una de ellas es que no hay los recursos suficientes, ni humanos ni materiales, para atender los problemas, ¿eh? Y sabéis que uno de los problemas más prevalentes es la depresión y la ansiedad, ¿eh? Entonces, ese proyecto se centró en esto. Nosotros participamos en un trial que fue, nosotros diseñamos todos los módulos online y los pusimos a prueba en una muestra de unos 400, creo que no llegaba a 500, 486 personas, que eran estudiantes universitarios, y el programa de tratamiento era para la prevención de en el futuro de trastornos emocionales, centrándose en mejorar la resiliencia, ¿eh? También desde una perspectiva parecida a la que comenta Marisa Salanova, que es la psicología positiva. Ahí parece que se ha ido la cámara. Ahora me veis. ¿Vale? Esos módulos, ese programa de tratamiento se validó no solo en España, sino también en Austria y en Suiza, y los resultados han sido muy positivos, ¿eh? Los estudiantes que participaron, que estaban en el grupo al que se le aplicó esta intervención, mejoraron la resiliencia, el bienestar y disminuyeron también sintomatología depresiva, ¿eh? Ese es el primero de ellos, es iCare, que ya está acabado. Ahora estamos en otro que es muy interesante, que se llama EcoWeb. También va a haber un ensayo grande, este sí que es un ensayo grande, en 8 países europeos, y lo que hemos hecho es diseñar una app que se llama My Mood Coach. Yo os he puesto en el chat, tenéis la web de todos los proyectos y también la web de My Mood Coach, que es la app que hemos desarrollado también para jóvenes de entre 16 y 22 años para prevenir trastornos mentales en el futuro. Y se basa, el objetivo aquí es trabajar las competencias emocionales, ¿eh? Mejorar competencias de regulación emocional, y con eso suponemos que podemos prevenir problemas futuros, ¿no? Entonces, ese proyecto ahora mismo estamos en la fase que hemos acabado, justo ahora hemos acabado el desarrollo de la app. Claro, se va a validar en distintos países, en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra y en España. Está traducido a todos los idiomas y a partir de septiembre empezaremos con la validación de la app en todos esos países, ¿eh? Eso es EcoWeb. El siguiente es AffectTech. AffectTech es una Marie Curie, una Innovation Training Network. Por lo tanto, aquí se trata de formar a investigadores. Tenemos 15 investigadores que han hecho, está acabando ahora mismo, están ya acabando sus tesis doctorales. Y aquí ha sido muy interesante para nosotros porque otra vez es la misma línea de investigación.
tecnología, y aquí sí que es tecnología móvil. Estamos, la app de CoWeb también es tecnología móvil. Aquí también, cómo poder hacer evaluaciones momentáneas ecológicas, intervenciones momentáneas ecológicas, para también la prevención o la intervención en trastornos emocionales, sobre todo depresión y ansiedad. ¿De acuerdo? Y aquí la particularidad es que de los 15 investigadores que han hecho la tesis, solo hay dos psicólogos, ¿eh? Los demás son en el área de informática, en el área de computer science, ¿no? Entonces ha sido muy interesante para nosotros la relación, ¿no? con todo el consorcio, ha sido muy enriquecedor, ¿eh? Y la estudiante que hemos formado nosotros es una estudiante que viene de Italia y va a leer la tesis en septiembre, o sea que estamos muy contentos también en esa línea. La línea es también regulación emocional, poder medir mucho más certeramente, ¿no? Evaluación continua y también intervenciones continuas por medio del móvil. Vale, eso sería AffectTec y luego tenemos EcoBattler. EcoBattler cambiamos de población, nos vamos a población mayor. Ese es el objetivo fundamental es o el target son personas mayores con deterioro cognitivo leve, no con problemas más graves, pero con deterioro cognitivo leve. Y aquí también es hacer una plataforma basada en tecnología de la información y la comunicación que pueda ayudar para proporcionar servicios integrales a esta población. Y eso quiere decir, por un lado, lo que todos podemos pensar que es entrenamiento cognitivo, juegos serios para entrenamiento cognitivo, rehabilitación cognitiva, pero también hay una parte muy importante de trabajar aspectos emocionales, por ejemplo, reminiscencia, que es el que la persona vuelva a su memoria y trabajar la memoria, pero de una forma positiva, centrándose en los acontecimientos positivos de su vida. Y luego otra parte que es social, ¿no? Y aquí sí que viene de proyectos anteriores nuestros, que el proyecto Mayordomo, que en el que trabajamos para también con tecnología hacer un videoconferencia, contacto con internet, pero para personas mayores, ¿eh? Nosotros lo que conseguimos es que una persona mayor, sin casi familiaridad con las tecnologías, pudiera acceder, ¿eh?, con una plataforma especial para ellos, ahí hubo mucho trabajo de usabilidad y de ergonomía, pudiera acceder a lo que es una videoconferencia, a lo que nosotros normalmente utilizamos en internet, rompiendo la brecha digital. Entonces, esas tres patas, ¿no? Rehabilitación cognitiva, rehabilitación social y rehabilitación emocional, ¿no? Entonces, EcoBattler está ahora mismo en que la plataforma ya ha sido diseñada y ahora tenemos que pasar a lo que es la validación, ¿eh? Y se va a validar en 8 países europeos también, ¿eh? Y por último está Tactility. Aquí nuestro papel es menor, somos una third party en Tactility. Es un proyecto muy, muy tecnológico y con un objetivo muy concreto, ¿no? Que es cómo introducir el sentido del tacto en la realidad virtual. Sabéis, en los mundos de realidad virtual, en lo que nosotros también hemos trabajado durante muchos años, tú te pones un casco y lo que simulas es lo que ves y lo que oyes normalmente, ¿eh? Y con eso consigues estados de inmersión en esos mundos virtuales, ¿no? Pues desde hace muchos años se quiere introducir otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, los olores, y uno es el tacto, ¿eh? Y ahí ya antiguos guantes y tal, pero ahora ya este proyecto es justamente cómo introducir el tacto en realidad virtual de una manera fluida, ¿sí? Y nuestro papel ahí como psicólogos es un proyecto de personas trabajando en aspectos muy tecnológicos, pero los psicólogos para lo que nos quieren es para que nosotros midamos hasta qué punto la introducción del tacto mejora o empeora la experiencia virtual, ¿eh? Por ejemplo, el sentido de presencia, el sentido de inmersión, el sentido de realidad, ¿eh? Y cómo eso o las emociones que yo puedo sentir en esos mundos virtuales, ¿eh? Si introducir el sentido del tacto tiene utilidad o no y para qué, ¿no? ¿En qué aplicaciones? Eso es el papel que nosotros estamos jugando. Es un proyecto que acaba de empezar, entonces están en fase de más la parte tecnológica. Todavía no hemos podido probar ninguna de las aplicaciones que se han desarrollado.
Y creo que esos son, los proyectos. Luego, si queréis preguntarme, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.